Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada en el día de hoy con la palabra del Señor. Leemos de la carta que escribe San Juan. Estamos en la tercera carta que él está escribiendo a su comunidad. Leemos los versículos 5 al 8. Debemos sostener a los hermanos. Sostener a los hermanos. Qué importante ya leitmotiv, idea central lo que nos está diciendo. Sostenernos, ayudarnos. Porque hay muchas dificultades, hay muchas tentaciones. Pero en la medida en que nosotros nos esforzamos, en la medida en que nosotros nos ayudamos, ciertamente que vamos a poder hacer este camino, esta experiencia de encuentro personal y de renovación de nuestra vida de comunidad. Querido hermano, es muestra de lealtad lo que haces por los hermanos, aunque sean extranjeros. Delante de la comunidad han dado testimonio de tu amor. Por eso es justo que los proveas en su misión, como Dios se merece, ya que se han puesto en camino en nombre de Cristo sin recibir nada de los paganos. Por nuestra parte, debemos acoger a gente como sea para colaborar con la verdad. Queridos hermanos, aquí entonces encontramos a un Juan que alienta, nos alienta, ¿verdad?, a sostenernos verdaderamente, a ayudarnos en nuestro camino de evangelización, en nuestro camino, ¿verdad?, de exponer, de hacer y de decir, de proclamar a Jesús. Es el querigma, ¿verdad? Pero por eso está diciendo, tenemos que de cualquier manera, dice, acoger a la gente para colaborar con la verdad. Porque el misionero que está saliendo, el misionero que está evangelizando, el misionero que anuncia, es decir, que está haciendo el querigma, el anuncio de Jesús como centro de nuestra historia y de nuestra vida, ciertamente que necesita el acompañamiento de toda la comunidad. No es fácil, queridos amigos, no es fácil el lanzarse como misioneros. Es una vocación, es un llamado de Dios y todos estamos llamados siempre a misionar, a ser querigmáticos, a anunciar. Pero ciertamente que esto lleva también sudor y lágrimas, como dirá en otra oportunidad también San Pablo. Hoy San Juan nos habla y nos dice, tenemos que sostenernos, tenemos que ayudarnos para caminar juntos y sobre todo hacer conocer, hacer llegar la palabra de Dios, peñan de yarañe, ayema, entero vea bemuera. Queridos hermanos, que la bendición del Señor hoy descienda sobre todos ustedes y nos dé la fuerza para ser misioneros en nuestra familia, en nuestro país, en nuestra comunidad. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.